Dice, estaba preguntando por la iglesia. Iglesia de fuera en dirección oeste, callejones en dirección noroeste. No, voy a hacer la forum drive y jalemos ahora mismo por la forum drive. Posiblemente caso negativo, gran Corta, problema. corta, corta. Mantiene por la isla Boulevard ahora y toma norte-norte la Elgin Avenue. No, la Power Street. Callejonea hacia el 24-7 hacia el este. 24-7 Strawberry, va a ser el 24-7 Vanilla. Salimos en el Vanilla por la Elgin Avenue que va a tomar hacia el norte-norte. Elgin Avenue mantiene dirección norte. Y se mantiene todo norte. Un chico vestido completo de negro. Una Sánchez de color de marco yo. Blanca. Mantiene dirección norte Elgin Avenue. Pasamos de Green Square. Mantenemos hacia la parte alta. ¿Tráfico? Parte alta, no, toma las Andreas Avenue hacia el este, mantiene dirección pasa la Gran Victoria. Y sur, Strawberry Avenue, mantiene dirección sur, Callejonea hacia la 32, ahora entrando a la acera, cuidado, giro nudo, hacia la Union Square de nuevo y mantiene dirección, no, otro giro nudo y mantenemos hacia la 32, ahora sube la Adley Street, llegando a la Sinner Street, que es la principal de la 32, hacia el Dexter City, dirección norte, mantiene dirección norte, se encuentra la Scott, y mantiene y gira por el puente, San Andreas Avenue hacia el este, mantiene dirección este hacia medio del par, cuidado. Vamos a unos 110 kilómetros por hora, muy rápido. Repito, es una chance de color blanca con toques grises claros y el chico vestido entero de negro con los zapatos blancos, con cáscara de saco. Cuando pueda, refresco, por favor. Estoy indispuesto. Mantiene dirección este. Perdón. Mantiene dirección este. Llegamos a la Mirror Park Boulevard hacia el sur, el Rancho Boulevard, y toma la Vespucci hacia Power Street de nuevo, dirección oeste. Oeste Pit, o sea, por la Vespucci Boulevard, perdón. Y toma el desvío hacia el concesionario, este especial de Popular Street. Llegamos a la Popular Street, toma hacia el norte, norte, Popular Street. Mantiene dirección norte. Sur, joder, entonces, mantiene sur, perdón. Pasamos la comisaría. Pasamos la Capital Boulevard, que la toma, no, hacia un amago. Sí, la toma, efectivamente, hacia el burro, dirección este. Haciendo varios amagos, mantiene dirección este, Capital Boulevard, hacia el burro. Y toma el callejón hacia el sur. Vamos a salir al Frigid. Al taller de Cypress Flats, mantiene dirección sur, se mantiene todo recto, llegamos al taller de Cypress, que lo va a tomar hacia Murrieta Heights, dirección este, por la Innocence Boulevard, cuidado que hay una moto en medio, y toma la autopista en dirección contraria y dirección norte, en dirección contraria, no os metáis muchos, mantenemos dirección norte, ahora, en contraria, va a tomar el desvío, no, va, se va a poner en dirección correcta y tomar el desvío en dirección correcta, dirección norte. Para la, a ver ahora si decide, autopista Palomino, dirección este, hacia el PIP, mantiene dirección noreste, autopista de Palomino, cuidado, cuidado. Mantiene, no va muy lento, punta esta motomotiva, va a tomar ahora giro en U, autopista de Olympic, no, toma el desvío hacia la autopista de del Perro o la autopista de Palomino, de Mission Fields, toma del Perro finalmente, dirección norte. Vamos allá a la autopista del Perro, dirección norte, que ahora por el... se mete campo a través... hostia. Campo a través ahora hacia Mirror Park. Volvió... ¿Se metió aquí en un arbusto? Efectivamente, salimos en Mirror Park, dirección noreste. Noreste, Mirror Park, ahora norte, Mirror Park Boulevard, llegando al lago. Y toma el desvío hacia las rotondas, hacia Nicola Place. Mantiene dirección norte, estamos en la rotonda ahora de Mirror Park, va a tomar hacia la principal de nuevo, hacia el lago, y toma norte por la gasolinera, mantiene dirección norte hacia la gasolinera, y toma la gasolinera hacia el oeste, hacia la Bridge Street, hacia el puente, y efectivamente toma la misma Bridge Street hacia el puente, hacia la 76, y ahora mantiene sur hacia la Hawick Avenue, vamos a llegar ahora a la Hawick Avenue, justo con el cruce con la Popular Street, se encuentra ahí la unidad, el intercepto. ¿Tiene la Popular? Y va a llegar en la Hawick Avenue, ahora dirección a este, mantiene dirección a este, Hawick Avenue, que va a tomar la Elgin Avenue hacia el sur, hacia los juzgados. Mantiene dirección sur por los juzgados. Y toma norte, norte ahora por la Meteor Street. Y rodea hacia la Hawick Avenue de dirección este, por donde ha venido, cuidado, se encuentra la línea de espera, cuidado. Va norte ahora por el Elgin Avenue, hacia el taller de la 76 y toma la Spanish Avenue hacia el oeste. Mantiene sur ahora por la Meteor Street, llegamos a los juzgados. Cuidado, estamos en el Fleca y mantenemos hacia los juzgados. Dirección sur. Toma los juzgados ahora hacia el oeste, mantiene dirección oeste. ¿Quién? Y toma norte a la primera, norte en Power Street, para llegar a la Hawick Avenue, cruzarla y mantener hacia la Spanish Avenue y tomarla hacia el Bainbridge Plaza, dirección oeste. La primera al sur hacia el suburban de Hawick Avenue, por Alta Place, y toma la Hawick Avenue hacia el este, mantiene dirección este y sur hacia los juzgados, Power Street, mantiene dirección sur por la Power Street y toma la
Bueno, Occupation Avenida hacia el oeste. Bien, bien, por plaza. Bien, las unidades. Intentar poneros a diferente altura. Mantiene dirección oeste, ahora entrando por plaza. Metiéndose hacia el norte, no haciendo una mano. Metiéndose hacia el norte ahora sí. Y volviendo por sus pasos ahora hacia el este. Cuidado. Y ahora dando un giro, ¿no? Hacia los Santos, justo finalmente dirección oeste. Mantiene oeste y norte. Hay una unidad adelante, un scout. Cuidado, mantiene hacia el norte. San Vitus Boulevard, toma la jauca hacia el pleca. Mantiene dirección oeste hacia el pleca. Ah, no, no. Y toma norte, norte ahora. Ahora sí, la, hacia la Spanish Avenue, que va a tomar hacia el oeste, no llega. Mantiene dirección oeste. Oeste por la Spanish Avenue, va a tomar sur, sur hacia el Hall de nuevo. Hacia el contraventa, pasamos el contraventa y toma la Hall Avenue. Ahora con cuidado. Mantiene hacia el 84, nuestra contradirección ahora y va a tomar la dirección correcta hacia el 84. Finalmente, dirección oeste, Eastburg Way, justo entre el 84 y el ayuntamiento. Gira hacia el sur, hacia el Moon Zone ahora por la Rockford Drive y va a tomar la Carcer Way, la del ayuntamiento hacia el oeste. Mantiene norte ahora por la Portola Drive, pasando por delante de la joyería. Y toma hacia el Whistle Plaza, hacia el concesionario, dirección oeste, concesionario de lujo, dirección norte ahora, por delante de la puerta del mismo, dirección noroeste, noroeste, llegando adelante a las letras de Rockford Hills, que toma hacia el Lightning Bay, de dirección oeste y sur en la Dorset Drive. Mantiene dirección sureste en la Dorset Drive, parece que se mantiene, y toma hacia el Whistle Plaza, finalmente, dirección oeste, entramos a las puertas del Richard Majestic, casi. Va a tomar sur antes por la Decker Street, bueno, Movistar Way, que desencadena hacia el monumento chino. En la Decker Street. Adelante, izquierdo, ok. Pasamos a la Decker Street, dirección sur. Y mantenemos hacia la autoescuela, dirección sur, este. La Scoutería del Sherry por detrás. Toma norte, la Palomina va hacia el Whistle News, mantiene dirección norte. Ahora en contra, pero, dirección. Pero. Y gira hacia Calais Avenue, dirección este. Mantiene sur, Calais Avenue. Y toma la lanza, pues yo lo barco hacia el este. Adelante, adelante, izquierdo, ¿ok? Sí, 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 adelante, adelante. Mantiene este Adam Chappell Boulevard, va a tomar hacia el sur, Alta Street. Cuidado con el tren. Mantiene sur de momento. Y se incorpora la Carson. Adelantamos la Búfalo ahora por derecha. Cuidado, tren de carga parado en la Brocha Avenida. Cuidado que no se haga el lío, porque se va a poner a arrancar ahora y se va a meter al túnel, a ver si... No te mantiene, pasamos, otro tren de carga de carga. Tiene movimiento de 0-0. Hacia Rayla Vincent Boulevard y gira. Giro en U. Está el tren de carga aquí parado. Va a tomar la Brooch hacia el norte. Brooch hacia el norte. Para llegar a la McDonald Street, que la toma hacia el depósito de dirección este. Rayla Vincent Boulevard, que la va a tomar hacia el norte. Y mantiene dirección norte. Llegando a la Innocence Boulevard, que va a tomar recto. Hacia la Little Bighorn Avenue. La toma hacia la parte de atrás de la 32, cruzando la Capital Boulevard, tomándola hacia el depósito y el hospital, perdón. Parte de atrás del hospital, Capital Boulevard, dirección oeste, mantiene oeste y va a tomar sur por la Cruising Road entre la morgue y el hospital hacia la Innocence Boulevard. Donde la Interceptor toma la semana de emergencia, dirección este. Llegamos a la Davis Avenue, que la toma hacia el norte. ¿Cien? Mantiene dirección norte de Davis Avenue. Y toma sur por la Red Lodge en Boulevard. No, la Little Bighorn no ha venido ahora por la parte de atrás del motel, parte baja de hecho del motel. Mantiene dirección. Campo atraviesa por el culto hacia los canales y mantiene por los canales hacia el sur. Hacia los canales, hacia la Carson Avenue, digamos. Carson Avenue Rancho. Hace un salto bastante extravagante. Va a salir a la Carson Avenue ahora. Salimos a la Carson Avenue. Que va a tomar hacia Cypress Flats. Dirección este. Mantiene este. Y mantiene dirección este al Rancho Boulevard, una Sánchez Unitriculada. Va a mantener sur hacia Buccaneer Way, Popular Street. De momento se mantiene y toma la Gillian Island hacia el oeste, hacia el Puente Azul. Ahora en contradirección, entrando por el desvío. Se la pegó, pero no se cayó, así que va a seguir, efectivamente. Y va a salir por el desvío de North Alicia y la dirección oeste. El desvío en dirección contraria, que no siguen muchas unidades. Han seguido 42 unidades. Que no se vuelva a repetir. Mantiene dirección norte, Signal Street, Puente Azul. Tienen el puente, tienen el puente, que es correcto. Otro fiel. Y a ver si podéis compenetraros. Me aparto, me echo para adelante, me echo para adelante. Mantiene dirección oeste. Gracias. Dutch London Street, como norte, Jamestown Street. Mantiene el norte por la Jamestown Street. Llegando a la Carson Avenue, la ignora y mantiene.
mantiene gimnasio, mantiene iglesia. Vas a llegar a Innocent Boulevard, se le acaba la carretera y toma la Innocent hacia el depósito. En dirección oeste y sur por la Royal Innocent Boulevard, mantiene dirección sur, llegando a la Montana Street, que la va a tomar hacia el norte, dirección hacia el nuevo Royal Innocent Boulevard. Me parto. Mantiene dirección norte. Va a tomar la Innocent Boulevard hacia la iglesia, callejonea hacia el sur, hacia la Montana Street. Llegamos a la Montana Street, enciende la unidad, así toda la Montana Street hacia el oeste y norte, Royal Innocent Boulevard. Bueno, estoy viendo ahora. Mantiene dirección norte ahora finalmente, llegando a la Leiterville Horn Avenue, que parece que va a tomar hacia la 32. Y así es, dirección norte. Da giro y no ahora, Royal Innocent Boulevard. Mantiene dirección sur, estamos en el depósito. Y toma la comisaría dirección oeste, hacia el hospital de Davis y la morgue. De Davis Avenue hacia el sur. Ahora encuentra dirección y toma la Montana Street hacia el oeste, oeste hacia el Ring of Fire y la iglesia. Toma hacia el Ring of Fire y Albany, la dirección norte, Strawberry Avenue. Mantiene ahora por la Engine Avenue, dirección norte, dirección de Albany. Mantiene todo el norte. Parece que no callejonea mucho. Va a tomar la Lanza del Boulevard ahora hacia el oeste, cruzando Leyes de Arimotos por cuatro hacia el norte, todo el street. Mantiene dirección norte, ahora en contradirección. Cruzando la Vespucci Boulevard, toma la parte del parking. Mantiene dirección norte por la Power Street y toma la Low Power Street, dirección norte, llegando al túnel de Pillbox, que parece que no va a tomar, va a tomar hacia el Cadiz y toma la autopista finalmente, Boulevard del Perro, bueno, autopista del Perro, perdón, dirección oeste. Mantenemos oeste, autopista del Perro, para tomar el desvío hacia la autopista de la puerta, la autopista del parking rojo hacia el sur. Mantenemos dirección sur, autopista de la puerta. Parece que va a hacer un giro, no, efectivamente, no, se pone en dirección contraria. Como siga así, no tardaremos en abrir. Robert vuelve a la dirección correcta y toma el desvío hacia la autopista de Teniente, lo dejo, capitán, lo dejo a su criterio, la de la clave Robert en la autovía. No estamos ahí, por lo menos, líderes en función, no estamos en la autopista. Sí, de aquí puedo que nos siga. Mantiene autopista limpia en dirección este, da giro no. Estaba mirando por aquí, por ahora. Y mantiene dirección oeste ahora en contradirección. Como entra otra unidad más, me la llevo sancionada. Mantiene en dirección contraria ahora dirección sur. Y toma la dirección correcta, autopista de la puerta, dirección sur. Mantiene dirección sur, va a dar giro en U. Autopista de la puerta hacia el norte y va a tomar el desvío. Va a tomar el desvío, se lo encuentra, se la pasa a Búfalo. Y va a tomar ahora hacia la Carson Avenue, dirección este y norte. Ahora por la Alta Street. Mantiene dirección norte. Mantiene norte, pasamos el Banner. Vamos a llegar a la Vespucci Boulevard, que la va a tomar hacia la Legion Square, dirección este. Este y norte, ahora por la parte alta del Pillbox. Power Street. Cruzamos el Pit y damos giro en U. No, no llega. Y mantiene hacia el oeste, da giro nuevo ahora sí. Y parece que vamos a subir, seguir subiendo en contradirección y en dirección correcta ahora hacia el pit. Grito juzgados. Mantiene dirección norte. Y mantiene. Toma las construcciones de alta hacia el oeste para salir hacia la Alta Street. Llegamos a la Alta Street y toma campo. No, mantiene dirección sur. Alta Street hacia el Cádiz. Se lo encuentra ahí las Lictor. Mantenemos. Llegamos a la San Andreas Avenue. La pasamos. Bien delante, llegamos a la Vespucci Boulevard. Y la tomamos. Hacemos un giro en U. Y volvemos hacia el norte, Alta Street. 100. Bien. Bueno, 100. Intentad compenetraros, no os pongáis uno detrás de otro, si no sirve de nada. Y mantiene San Andreas Avenue en dirección este. Y toma sur, Power Street. Hacia el derecho, adelante. 100 de la unidad, cuidado con el camionero, que no sabemos qué pretende. Echa para atrás, echa para atrás, mucho para atrás. ¡Pretende, hijo de puta! Uy, está bien, capitán. Mantiene edición norte, alguien parece el camión de la basura, por favor. Mantiene edición norte, Alta Street, y toma la sangre a en dirección incorrecta, y va a dar giro para subir hacia la parte alta de Pillbox. Sí. Mantiene edición este, parte alta de Pillbox. Y mantiene hacia el sur ahora, sur por Pillbox Hill. Se lo encuentra ahí, ahí, detrás, la intersección. Mantiene dirección sur, sí. Y va a tomar la lancha por el Boulevard hacia el este. Pasamos el Ammunition. Cuidado, no llega. Mantiene dirección norte ahora, el Ginaum.
norte por la Elgin y va a tomar en dirección contraria desde el este hacia Mission Road y sur por la Strawberry Avenue. Seguimos en dirección contraria, tomamos la Lancer Boulevard en dirección oeste y si toma la autopista se acaba la persecución. No la toma, dirección sur, mantenemos sur hacia el Vanilla y va a tomar ahora los callejones del 24-7 hacia el oeste, hacia el 7 Pecados, hacia la parte del Fast Repair. Y va a salir a la Inos del Pueblo, finalmente por un callejón extra. ¡Oh! Se la llevó. Bueno, no pasa nada. Cruzadme. Cortadme el tráfico ya. Cuidado, no sé qué te dice por favor. Madre de Dios. Tírate encima, Magmir, cuidado. Estoy pidiendo la 38. Sí, cuidado con la vertebrada. Asegurado. Confiado, encargaos dos o tres personas del chico, por favor. Tened mucho cuidado con los primeros auxilios. Y Vázquez, llévame la asignación. Bien, Sheriff tiene 4 y 10. La media del capitán tiene 4 y 10 también. No sé si se quiere quedar a controlar o no, pero tiene 4 y 10 usted.